país. La hospitalidad del gobierno y del pueblo de Austria. ¿Quién elige a los presidentes? ¿La ciudadanía o los medios de comunicación? Alguien dijo que en los Estados Unidos se puede escribir contra el presidente demócrata o contra el presidente republicano, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola. El ejemplo italiano es paradigmático. Allí el magnate de los medios Silvio Berlusconi montó un partido y llegó a presidente. Para comprender las conexiones entre el poder mediático, político y económico y cuestionarnos el modelo democrático en el que vivimos. En nuestra sección de Al Fondo Con os ofreceremos una entrevista con el cantautor Kenobi Man y su particularidad forma de ver la realidad. Continuaremos con la actualidad, donde abordamos una exposición inaugurada recientemente en Estambul de pinturas realizadas por niños sirios, la muerte de Gabo y la reivindicación boliviana de salida al mar. Lo que respecta a nuestro país, os hablaremos sobre datos estadísticos de empleo del Santander, la Asociación de Mercados Sociales y las Marchas de la Dignidad. En Preparando la Victoria trataremos de la huelga en Argentina, continuaremos con nuestra sección de teatro y finalizaremos con Calles Ocultas de Kenobi Man. Yo veo el mundo de otra manera. Y como nosotros decimos, nosotros tenemos que trabajar el doble que el resto para conseguir la mitad. Yo soy deficiente visual, yo del ojo izquierdo solo veo luz y color, del derecho veo formas, luces y colores, y a mí me pasó por un tumor en el año 97 que me atrofió el nervio óptico y bueno, yo a mi madre se le caía el mundo, a la pobre mujer, pero yo como he dicho antes, para mí ha sido una manera de ver el mundo distinto, porque lo que desde fuera lo veían raro, yo no lo veía raro, o sea, desde fuera decían, joder, ¿cómo ha podido correr y saltar a la comba y jugar al fútbol y jugar al ajedrez y jugar a la play y tal? ¿Cómo lo puedo hacer si no ve? Lo puedo hacer, lo hago, me busco las mañas, las maneras, pero lo hago. Y las barreras te las pones tú, o sea, en esta vida te pones tú las barreras. Que si alguien juzga o algo es porque no quiere ver con otros ojos, porque está cegado. Verdaderamente quien está cegada es la gente que no abre sus ojos. Y no quiere ver cómo hay otras maneras de vivir, otras maneras de crecer y de desarrollarte y de ver el mundo. Y cuando la gente se abre y abre sus ojos, podrá llegar a ver lo que nosotros vemos. Para mí, mi mayor ángel de la guarda, y lo he dicho siempre y se lo digo a todo el mundo, es mi hermana pequeña. Yo tengo una hermana pequeña que ahora tiene 19 años y para mí ella es todo, o sea, para mí es un mundo. Y ella ha sido la primera persona que me ha ayudado en todo lo que he necesitado. Y la primera persona que sabe que no hay que ayudarme, sino hay que dejar que yo vea, intente hacer las cosas a mi manera. Y cuando yo no pueda, ella va a estar ahí para que yo llegue y le pida ayuda y le diga, no lo consigo, ayúdame. Pero ella, mientras tanto, en cualquier momento me ha apoyado, tanto ella como mi madre. Mis objetivos que yo tengo en mi vida, principalmente la música me ha inspirado por lo que yo quiero ser a nivel profesional. O sea, yo a nivel profesional soy integrador social. Y si pudiera hacer la carrera, sería la carrera de educador social. Y se supone que el fin de esos objetivos es poder luchar contra todas las barreras sociales que hay, tanto para todos los colectivos de discapacidad, inmigración, de la mujer. Entonces, yo pienso que la música, por una parte, me ha ayudado a eso, a poder contar con las letras que hago, a poder contar lo que muchas veces estoy viendo con lo que yo estudio como profesional. Porque claro, una cosa luego es verlo a nivel profesional y luego verlo en la calle. Y cuando juntas esas dos cosas y ves los problemas que hay y las soluciones que puedes llegar a ver,
De alguna manera lo tienes que decir, y la música es una herramienta que te sirve para expresar cómo se pueden romper esas barreras sociales, y eso es principalmente lo que yo intento transmitir con la música, ¿sabes? Intento transmitir todo lo malo que hay en la calle, que la gente lo sepa, lo que no se oye, lo que verdaderamente vivimos la gente de a pie. El día a día, el cómo sufrimos por el trabajo, por qué trabajamos, por qué nosotros estamos todos los días levantándonos y sufriendo lo que la gente de arriba, que tiene un gran poder adquisitivo, no lo ve. No lo ve porque ellos no lo sufren y no lo necesitan. De ver cómo están las cosas y tener que explicar y expresar y gritar de alguna manera toda la demanda social que hay. Entonces, yo pienso que los objetivos que tengo con la música es eso, es poder explicar a la gente lo que está pasando en el día a día. La primera canción que empiezas a oír, que yo además fue la de El querido enemigo de Morodo, la primera que escuché, y lo estuve escuchando y empezamos pues, con las típicas risas, a venga, vamos a nosotros a hacer alguna rima. Y empezamos a rimar, y vimos que si eras constante, que tal, pues ibas evolucionando y nosotros no lo notábamos. Y de empezar a hacer rimas de broma, empezamos a ver verdaderamente el significado que tenían los mensajes de la gente que estábamos oyendo. Y veíamos que era un mensaje social. Entonces nosotros dijimos, joder, si lo estamos haciendo, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Es como, yo creo que es como los antiguos juglares cuando cantaban esas historias que estaban pasando. Pues el río es lo mismo, es cantas. Canta y recita lo que está sucediendo en la calle. Quien verdaderamente manda mensajes y protesta es a los que no se nos escucha. O sea, la gente que cantamos en la calle, cantamos con amigos, cantamos en algún sitio porque nos gusta utilizar la música como eso, como protesta. Y si tú te metes en internet, hay millones de personas muy buenas que crean un mensaje, que tiene argumentos, sus palabras que dicen, y están ahí. Y lo que pasa es que, ¿por qué no se les escucha? Porque no tienen difusión, y como no tienen difusión, pues parece que no existen, y que esa persona no es nadie, y que esa persona no vale, porque no sale en los 40, porque no sale en Europa FM, porque no sale en Eurovisión. Pero artistas hay millones, y yo sé que soy uno entre mil, y yo hago la música porque me gusta. Que en un futuro pudiera vivir de la música, pues sería el tío más feliz del mundo, pero no lo tengo como un objetivo. Yo tengo el objetivo de usar la música y dejarme escuchar para la gente que quiera y que se siente identificada con mis letras, que me escuche. Yo ya el año pasado, en 2013, saqué mi primera maqueta de Que no vi men, que revolución, que son 5 temas, bueno, eran 6, son 5, que principalmente todo habla de que hay que rebelarse contra el Estado, que era la primera temática, digamos, de mi maqueta. Ahora actualmente estoy trabajando con mi amigo el señor C, estamos haciendo una colaboración, que además él por su parte va a sacar ahora su disco en junio, julio, y mientras tanto estamos haciendo los dos en común un disco que vamos a explicar en ese disco cómo vemos nosotros el mundo. Cómo el señor C y yo podemos ver y que no ven el mundo de otra manera. Y ya para 2015 intencioné ya sacar mi siguiente trabajo y hablar más de principalmente del día a día de la gente, que de lo que pasa en casa. De lo que le pasa a una persona cuando está en su casa, a una persona que tú ves pasar por la calle y le ignoras por completo, o solamente por cómo viste o por cómo le ves andar, la juzgas, pero tú no sabes la historia que tiene detrás. Y a lo mejor esa persona tiene una historia que tú nunca te lo puedes imaginar. Y esa es mi intención en el siguiente trabajo, ya para 2015, va a tratar más de eso. Por eso te digo que en la música, cuando tú escribes, vas viendo año a año, y mientras tú evolucionas vas viendo cómo está el mundo. Y lo que tú expresas en las canciones es lo que estás viendo en ese momento. Entonces, como tú vas evolucionando, tu letra y tu música va evolucionando y vas pudiendo dar ese mensaje de cómo tú vas quitando capas y vas viendo las cosas, principalmente. Que con el pueblo no podrá nunca el diablo, y para ello debemos demostrarlo. El
En Estambul se ha inaugurado una exposición de dibujos y pinturas realizadas por niños sirios que muestran el horror de la guerra. Según declaraciones de Noura Amin, vicepresidenta de la Organización Nacional Siria, la revolución siria se inició cuando unos chavales de 11 y 12 años realizaron unas pintadas y grafitis en un muro de Dera. Los detuvieron y los torturaron. Otros adolescentes se manifestaron para que los liberaran. Y así estalló la revolución siria. Esta exposición pretende recordar el tercer aniversario de la revolución y se planea una gira europea para mostrar estos dibujos a la población mundial. 100 años más de soledad nos ha dejado Gabriel García Márquez tras su muerte el pasado jueves 17 de abril, a los 87 años de edad. Tenía un cáncer linfático, por el cual ha luchado en los últimos años. Nació en Colombia y años más tarde vivió en Francia, México y España. Excelentes historias que han calado en las vidas de muchos de nosotros. Novelista, periodista y el mayor exponente del movimiento literario conocido como el realismo mágico, viajó por el mundo y conoció muchas culturas, la que le sirvió para nutrir de maravillosas historias sus escritos. García Márquez recibió el Nobel de Literatura en 1982 en Estocolmo, Suecia, último premio que decidió coger, ya que a pesar de agradecer su reconocimiento, pensaba que le quitaba tiempo para escribir, que al fin y al cabo era lo que le gustaba hacer. Nos despedimos de él valorando su magnífico legado. Bolivia presentó a la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, la memoria histórica de la demanda marítima, por la cual se pretende intimar a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico. El trámite ante la Corte más importante del planeta reaviva nuevamente la esperanza boliviana respecto a la posibilidad de salida al mar. Recordemos que en los años 1845 a 47 hubo una guerra en los países andinos, Perú, Bolivia y Chile, y el resultado fue que Chile, al ganar la guerra, anexionó parte del territorio de Bolivia que le permitía salir al mar. En una gestión respaldada tanto por el oficialismo como por la oposición, el presidente Evo Morales encabezará la comitiva nacional que entregó la citada memoria, que consiste en un compilado de documentos de 200 páginas donde el gobierno expone el carácter histórico, legal y moral del derecho marítimo. Japón seguirá cazando ballenas. El gobierno nipón desoye a la Corte Internacional y anuncia que reanudará la caza de estos cetáceos en el Antártico. La Secretaría de Empleo de Comisiones Obreras de Cantabria, Laura Lombilla, ha destacado el buen dato de paro que ha registrado la región durante el mes pasado, pero ha insistido en que el empleo que se crea en su mayoría es temporal, 9 de cada 10 contratos, por lo que ha insistido en la necesidad de crear empleo indefinido y de calidad. En un comunicado, Lombilla ha apelado a la prudencia y a la necesidad de trabajar en políticas que favorezcan la creación de empleo, porque todavía hay más de 55.000 cántabros que siguen sufriendo el drama del desempleo. Y además continúa siendo muy preocupante que el 42% de las personas desempleadas no cobren ningún tipo de prestación. Hace apenas dos meses se ha creado la primera asociación de redes de mercado social con los mercados de Aragón, País Vasco, Navarra y Madrid, y en breve se incorporarán los de Baleares y Cataluña. Estos mercados son redes de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que funcionan con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios. Ofrecen todo tipo de servicios, desde entidades de banca ética, comida ecológica, ropa producida de forma sostenible, servicios de asesoría jurídica, informática o de energía. Entre sus objetivos está el de romper el paradigma de que consumir estos productos es caro, cuando en realidad deberíamos preguntarnos por qué los otros productos son tan baratos. Además, desean crear alianzas e intercambios que faciliten al consumidor el acceso a toda la información que existe sobre el consumo responsable. El portavoz nacional del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, Diego Cañamero, ha lanzado la propuesta de asediar los 17 gobiernos regionales del Estado en los últimos días del próximo junio. La iniciativa ha sido presentada en un acto organizado por el Ateneo Republicano de Valladolid, con motivo del 14 de abril. Según declaraciones de Cañamero, el pueblo está legitimado para volver a tomar las calles. Entre todos tenemos que recomponer y administrar las fuerzas tras la movilización histórica del 22M en Madrid. La solución a este sistema radica en la unidad de la izquierda. Según el portavoz del SAT, el meter a un millón de personas en Madrid en una manifestación trabajada desde abajo ha sido histórico, aunque los grandes medios no le hayan dado cobertura.
incluso utilizando la muerte de Suárez para no hablar de las reivindicaciones y el éxito de la movilización. Los múltiples intentos de desprestigiar a la marcha, convirtiéndola en un conflicto de orden público, no ha salido como se esperaba. Continuó diciendo que el hecho de estar en Madrid el 22M fue un ejemplo que tiene que cundir ya, que es la única forma que tiene el pueblo de derrotar esta injusticia que nadie ha votado ni puede votar nunca. Si el grito de las marchas aún no les llega, quizás un día desearían haberlo escuchado y será demasiado tarde. Os recordamos que ha comenzado el Festival Protesta en la localidad de Vic, cercana a Barcelona, un encuentro de cine y cortometrajes de crítica social y medioambiental. Se vota en la Argentina. Es un sufragio silencioso y pacífico que recorre las calles solitarias como una advertencia. El país le dice basta al ajuste, al saqueo del salario, las jubilaciones de hambre, la soberbia de los gobernantes. Esta huelga general es, como decimos, un plebiscito silencioso y pacífico, pero también una bronca contenida, un grito subterráneo que, como ya hemos visto muchas veces en la historia, es peligroso no escuchar. La inseguridad, producto de un estado de la desigualdad social, pero también de la corrupción de las fuerzas de seguridad, la justicia, el poder político, contra todo eso se expresa el cansancio de la gente que despobló las calles este día. CTA es caja de resonancia de ese descontento, que recuerda que en cada necesidad popular desoída hay un derecho negado. Necesitamos una justa distribución de la riqueza. Por eso luchamos. De huelga general. El paro ha sido convocado por dos de los cinco sindicatos opositores mayoritarios del país. Se trata de la mayor concentración de este tipo desde que Cristina Fernández de Kirchner asumiera el mandato. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla nos ofrece cómo transcurre la iniciativa y las exigencias sindicales desde Buenos Aires en directo. Nacho, la huelga se ha extendido por todo el territorio nacional, pero en Buenos Aires, precisamente donde estás, ¿cómo se ha desarrollado ese paro? Y cuéntanos también cómo ha transcurrido la jornada en el resto del territorio. Sí, Javier, ha sido una huelga particular, pero que sin lugar a dudas no ha pasado desapercibida, porque estamos hablando, más allá de que ha mostrado las fracciones dentro del sindicalismo argentino, de quienes están a favor y en contra del gobierno, estamos hablando de lo que ha sido la convocatoria, la primera huelga general bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero además ha sido particular porque, como no han adherido gran parte de los sindicatos de la República Argentina, por ejemplo los del transporte urbano, ha habido además cortes y piquetes de diferentes organizaciones opositoras al gobierno que han complicado el transporte urbano en la ciudad, y se ha sentido, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde los accesos han sido cortados casi por completo, y eso se notó en la falta de vehículos en una ciudad casi desierta, que recién por estas horas empieza a reactivarse. Estamos hablando de que la convocatoria era a que ningún trabajador que quisiera no adherirse al paro y asistir a sus puestos laborales pudiera hacerlo, y por eso estos cortes y piquetes que, como decimos, en la ciudad de Buenos Aires han surtido efecto. En el interior del país, en las diferentes provincias, ha habido alguna merma de los servicios y una paralización de las actividades, pero se ha sentido
de una forma mucho menor. Vamos a recordar qué es lo que reclaman los sindicalistas, este grupo de sindicalistas en la Argentina. Bueno, por un lado, el aumento del salario mínimo a unos 5.000 pesos argentinos, en torno a unos 1.000 dólares estadounidenses, y también la reformulación del impuesto a las ganancias. Este es un gravamen que cobra el Estado a los salarios medios y altos en la República Argentina. Los servicios que se han mostrado más afectados por el acatamiento al paro han sido, sin lugar a dudas, los bancos. No ha habido bancos en la República Argentina. También el transporte aéreo. Ha habido demoras en todos los aeropuertos y también suspensiones de vuelo. Algunos hospitales públicos tuvieron problemas. La recolección de residuos y también en algunas estaciones de servicio donde se ha complicado para conseguir el combustible. Los sindicalistas, uno de ellos, Hugo Moyano, ex líder de camioneros, del gremio de camioneros, muy fuerte en la República Argentina y un hombre que era muy cercano al gobierno, ya ha dado su evaluación muy satisfactoria desde su punto de vista de esta huelga general. Vamos a escuchar lo que decía. Yo me imagino que el silencio de las calles, la falta de gente en las calles, en los establecimientos, en las empresas, es la voz que el gobierno debe escuchar. Ese silencio es la mejor voz que el gobierno debe escuchar. Nacho, nos decías que esta es la primera huelga de calado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno a la convocatoria? ¿Sorpresas? ¿Algunas reacciones? Coméntanos. Bueno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no ha hecho hasta ahora una declaración directa sobre esta huelga, pero sí ha dicho en el día de ayer, cuando faltaban pocas horas para el paro, les ha pedido a los trabajadores responsabilidad con un modelo de país que dijo creó 5,5 millones de puestos de trabajo. El resto de los funcionarios más importantes del gobierno también han reaccionado, jefe de gabinete, ministro del Interior, diciendo que esto ha sido un paro extorsivo y que ha tenido motivos más personales y políticos que verdaderamente en motivos gremiales, denunciando estos cortes y piquetes que impidieron que la gente que quería trabajar pudiera hacerlo. Muchísimas gracias, Nacho, por este reporte. Ha sido nuestro corresponsal Ignacio Jubilla con los últimos detalles sobre la huelga general contra la política laboral del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está abierto. Hola, buenas tardes. Soy la muerte. Vení a buscarla. ¿Qué? Sí, ya es su hora. Así que me quedan 2 minutos. 59. ¿Qué? No me puede ver tampoco. Tengo que llevar a mi gata al veterinario. Bueno, si quiere, tenemos una amplia oferta de tiempo. Si, sí, por ejemplo, entra 10 minutos más, como puede observar, tenemos 2 por 10, 50 euros, IVA no incluido, por supuesto. Luego ya a partir de una hora, que eso ya sube hasta los 10.554 euros, tampoco obviamente sin IVA. Lo máximo que puedo tener son 2 días y aquí están todos los plus. Bueno, como puede ver, tiene un montón de variedades. Por 1 millón de euros más, tiene un pase de diapositivas de subida en el inconsciente. Por 1 millón más, tiene una canción bonita para morir. Y por 2 millones más, le conseguimos los ramos de flores para su funeral. Si quiere, puede consultar. Yo voy iniciando el usuario. ¿Happy Money? Sí, necesito 3.000 millones de euros. ¿Sí? Se han reído de mí y me han denegado el crédito. Bueno, entonces está muerta ya. Lo siento. No, no estoy muerta. Momento de haber habido un error en el sistema. Ahora, entonces en 3, 2, 1, adiós. Nos despedimos hasta el próximo programa, recordándoos que necesitamos construir un periodismo ciudadano. Necesitamos vuestras colaboraciones, vuestras opiniones y vuestras críticas. Necesitamos unir nuestras voces, porque creemos que otro mundo es posible. Haznos llegar todas tus colaboraciones a la cuenta de afai.tomalatele@gmail.com y en Twitter @afaitltk y en Facebook afai al fondo a la izquierda.
Babilonia, calles ocultas, repletas de historias, calles ocultas. En Babilonia, calles ocultas, repletas de historias. En la calle no están las cosas bien, no hay dinero ni para comer. En la calle no están las cosas bien, drogas y armas controlan el poder. Chavales pasando de los estudios, tirados en la calle desde octubre a junio, metidos sin saberlo en el mundo de la droga, sin saber que en su cuello llevan puesta la soga. Días, horas, minutos que pasan matando en la calle pa' ver quién trabaja. Madres en sus casas luchando pa' ver cómo consiguen llegar a fin de mes. Son muchas historias las que hay allá afuera. Cualquiera que te cuenten merecerá la pena. Rapis, estafas o corrupción, el silencio impera ya debido al temor. Nacemos pa' vivir, vivir esclavizados, y son las consecuencias de un mundo controlado por trozos de papel, billetes al contado. Esa es la razón por la que estamos puteados. Vis esa calle oculta, es la entrada al infierno, y ni siquiera Dios su ayuda quiere ofrecernos. Y sus amas malditas vagan esclavizadas en una sociedad que está muy fustigada. Tú es como un porrillo ya de solo dos caladas. El mundo se consume como en cada bocanada, viviendo el día a día sin saber si habrá un mañana, viendo pasar el tiempo mientras planto marihuana. Pero en Babilón pronto nacerá una lucha armada y no habrá vuelta atrás. Una nueva Babilón habrá que levantar, alzando dos banderas, la del amor y la paz. Y por ello estamos luchando, con la palabra un mensaje estamos mandando, que con el pueblo ya no podrá el diablo. Y para ello debemos demostrarlo, y por ello estamos luchando. Con la palabra un mensaje estamos mandando, que con el pueblo no podrá nunca el diablo. Y para ello debemos demostrarlo. Thank you.